Este es el proceso que nosotros hacemos todos los años. A debida, por lo menos tenemos alrededor de 15 años haciendo esto. O sea, usamos para, estos son los ingredientes que usamos nosotros para pintarnos nuestro cabello, ¿me entiendes? Para ponernos el pelo amarillo. ¿Por qué lo hacen? ¿Por qué lo hacemos? Lo hacemos para, o sea, lo hacemos es para distinguirnos sobre otras personas, por lo menos de otros cargadores que también son del lado de la misión de Tierra Negra, como Pedro, Franklin, algo así por el estilo, que son los de Tierra Negra. Nosotros no somos de aquí, de la Rosa Vieja. Nos identificamos con el pelo amarillo, como todos los años lo hemos hecho. Y lo seguiremos haciendo mientras sigamos viendo. Ah. ¿Otra preguntita más? ¿Al primero? ¿Piñamos al primero? Aquí vamos con el primer individuo. ¿Abrochito, pe? Ah, déjame aquí de eso. ¿Vale como huele? No, huele bien. Aquí está ahí. Ah, ya. Tú tienes reacción de media hora en la cabeza para que se ponga el pelo como debe ser, como el sol. Cerrar los ojos. ¿Cuántos años tenés tiñéndote el pelo vos? 3 años. 3 años. Arrecho. ¿Algún milagro te ha hecho San Benito? Sí, sí, hola, sí, hola. Sí, con tu hija, tu mamá. Cuando nació el hijo mío, el hijo era prematuro, nació de 6 meses y medio, al parecer, entonces cuando se le adelantó el parto, duró 22 días en una incubadora. Y andaba desesperado. A través de eso, hasta desesperado, le pedí a San Benito que me ayudara. Y no le fuera a pasar nada malo a mi niño, porque si era un niño normal. Le prometí que iba a estar con él para acompañarlo, como para hacer un culo amarillo. Y bueno, a través de Cristian, la promesa, me uní a ellos y ahí me vengo pintando el pelo todos los años.